Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo vídeo como ya os prometí en el canal, en el grupo canal de Relativos Tecnológicos. Ahí os dije que hoy iba a traer un vídeo tutorial para que WhatsApp, que ya sabéis muchos de vosotros que no se queda en segundo plano y es una historia, porque si no se queda en segundo plano no podemos salir con el reloj sin el teléfono móvil enganchado a través de Bluetooth, ¿vale? No podíamos salir con el reloj, hacer actividades físicas, deportivas, etcétera, porque no nos llegarían las notificaciones, y si nos hicieran una llamada a través de WhatsApp, tampoco nos llegaría el reloj, aunque tengamos la tarjeta de SIM, ¿vale? Metida dentro del reloj, no nos llegaría, porque, como ya sabéis muchos de vosotros, el Huawei Watch 3 Pro tiene un sistema de seguridad que al tiempo cierra todas las aplicaciones en segundo plano, inclusive WhatsApp multipositivo. Pero bueno, hemos estado una semanilla dándole caña con los códigos. Antes de nada, dar gracias a nuestro compañero y administrador Alessandro, que fue el que nos orientó sobre este tema, ¿vale? Fue el que nos dio el primer código y sobre ese código hemos trabajado y hemos resuelto que WhatsApp quede en segundo plano, por la consecuencia de que ya puedes dejar el teléfono móvil en casa si vas a hacer alguna actividad física con el reloj y llevártelo, porque ya sería totalmente autónomo, ¿vale? No se cerraría en segundo plano con estos comandos que os digo, gracias a Alessandro y el segundo comando que nosotros lo hemos descubierto. Y bueno, a continuación quiero deciros que no vamos a hacer todo el tutorial, sino que voy a explicar los pasos y después lo vamos a ir haciendo, porque si hiciéramos todo el tutorial se alargaría el vídeo más de una hora, ¿vale? Hay que meter código en BootJae, que ya muchos de vosotros sabéis cómo se hace, para el tema de deshabilitar la fuente externa para poder instalarle aplicaciones al Huawei Watch 3 Pro. Y aparte también, por ejemplo, cuando la resolución la queremos cambiar, nos metemos en la sección de comando de BootJae. Eso sí lo voy a hacer, ¿vale? Pero no voy a explicar ni cómo se instalan las aplicaciones. Este vídeo ya es cuando ya le habéis, el segundo paso. Primero tenéis que instalar el WhatsApp multipositivo y a continuación hacer lo que yo voy a explicar aquí en este vídeo, ¿vale? Muy sencillo, pero como os digo, hay pasos que no los voy a explicar, como la instalación de aplicaciones, que ya os dejaré, por supuesto, los vídeos abajo en la descripción para que vayáis. Y lo miréis si no os habéis llegado a este vídeo, no os habéis instalado la aplicación Huawei Watch 3 Pro. En el enlace de la descripción, los vídeos, vais para allá, os veis los tutoriales de cómo se listan las aplicaciones al Huawei Watch 3 Pro y al Huawei Watch 3. Y a continuación, si lo que estáis interesados es en WhatsApp multidispositivo y aparte en que no se os cierre WhatsApp multidispositivo, este es vuestro vídeo, ¿vale? Estarlo aquí y bueno, vamos a comenzar. Es muy sencillo, chicos. Aquí en el reloj, como veis, ya tenemos WhatsApp. A ver si lo podemos ver aquí bien. Ahí tenemos la aplicación WhatsApp multidispositivo. Bueno, deciros que voy a traer una aplicación que lo voy a explicar al final, que ya la trajimos anteriormente, que era Asociative Swipe, que era una aplicación que era de un tema, bueno, lo enseñaré al final, que era de para echar hacia atrás en la pantalla principal, para abrir aplicaciones, etcétera. Que esa aplicación la vamos a explicar aquí de repaso y seguramente la traigamos en un... Bueno, seguramente no, seguro que la traigamos la semana que viene en un vídeo que también tiene que ver con WhatsApp multidispositivo. Bueno, dicho esto, como veis aquí tenemos WhatsApp. Pues lo primero que tenemos que hacer es abrir WhatsApp, ¿vale? Lo abrimos, lo dejamos en segundo plano, ¿vale? Ahí veis, lo hemos dejado en segundo plano, le dais al botón de arriba del reloj. Seguirá en segundo plano. Aquí activamos Wi-Fi, ¿vale? Ya veis que está activado. Activamos la pantalla activa, ¿vale? Ya veis que la acabo de activar. Y nos vamos a ajustes. Esto es solamente una mera comprobación. Como digo, no voy a seguir todos los pasos, pero bueno, hacéis esto. Los que ya sabéis cómo se le meten comandos en BootJae, os vais hacia abajo a opciones de desarrollador. Os vais aquí, muy sencillo todo. Vais hacia abajo, comprobáis que tenéis la IP. Veis donde pone corregir errores de Wi-Fi. Aquí no nos sale la IP todavía, desconectamos. Si nos pone no disponible, nos vamos hacia atrás, nos vamos al Wi-Fi, lo desconectamos, lo volvemos a conectar, esperamos unos segunditos, un par de segundos, nos vamos a ajustes. Vale, bueno, esto lo hago de repaso, ¿vale? Pero esto ya los que sabéis meterle comandos no tenéis que hacerlo, porque ya sabéis meterle
comando en bulla, pero bueno, para los que no lo sabéis, nos vamos hacia abajo, como veis ya no aparece aquí la IP, con lo cual nos salimos de aquí y a continuación nos vamos aquí al teléfono. Aquí tengo los comandos, que lo he cerrado, los comandos que tenemos que meterle para que WhatsApp multidispositivo sea totalmente autónomo, ¿vale? Y ya no se nos cierre, exceptuando cuando se reinicia el Huawei Watch 3 o Watch 3 Pro, que en ese caso tendréis que volver a meter estos dos códigos, ¿vale? En la aplicación Bullae. Solo en ese caso, y alguna que otra vez también me ha pasado, que cuando se carga el reloj, ¿vale? Esto es importante, y lo remarco y lo repito. Cuando se carga el reloj, ya no nos pasa porque le he metido el segundo comando, que este es el que me ha dado más lata, segundo que veis aquí, que es para que las aplicaciones se mantenga por encima de, o sea, no se cierren cuando el reloj esté cargando, ¿vale? Este de abajo, este comando, y este de arriba, que es el primer comando, que es el que nos proporcionó nuestro administrador Alessandro, como he dicho al principio. Este comando lo que hace es que WhatsApp se mantenga en segundo plano, desactivando el ahorro de batería de la aplicación, ¿vale? En el reloj, en el Huawei Watch 3 Pro. Bueno, pues muy sencillo, chicos. Nos vamos a Bullaer. Lo tengo aquí minimizado. Y aquí en Bullaer, pues emparejamos. Bueno, aquí como es Bullaer, es gratuito, no sale publicidad, no pasa nada. Saltamos. Y nos vamos a buscar dispositivo. Todo esto no lo voy a explicar, porque esto ya, como os digo, os dejaré los vídeos abajo de instalar las aplicaciones y de cambiarle la resolución, que es donde sale el tema de los códigos. Os veis esos dos vídeos y a continuación pues ya emparejamos. Pues ya se está emparejando de bici. Y una vez que lo tengamos, ¿vale? Esto, como os digo, no lo voy a explicar porque si no el vídeo se nos alargaría demasiado. Vamos aquí al medio, tiramos hacia abajo. Ya está el reloj, el Huawei Watch 3 Pro emparejado con el reloj, con el teléfono móvil, perdón. Y ahora nos vamos aquí a la esquinita, que es la sección de comandos, y nos vamos aquí abajo a lo azul, ¿vale? Bueno, pues aquí, como he dicho al principio, vamos a hacer aquí, tenemos que meter estos dos códigos, ¿vale? Estos dos códigos los dejaré en nuestro grupo, en nuestro canal de recreativo, una vez que subamos este vídeo, ¿vale? El primer comando, que es el de arriba, copiáis el primer comando, que como digo, lo dejaré debajo del vídeo en nuestro canal de recreativo, una vez que se suba. Copiamos este, vamos hacia abajo, ahí, copiamos ese comando, le damos a copiar, nos vamos a la aplicación Bullaer y aquí abajo le damos a pegar y le damos aquí al play, ¿vale? El play está azul. Como veis, nos dice ahí agregado WhatsApp, ¿vale? Con este comando ya haríamos que WhatsApp no se cerrara durante un ciclo de carga, ¿vale? Como os digo, cuando lo ponéis a cargar es el segundo comando, que es para que cuando esté cargando no se cierre, pero si se reinicia el reloj tendréis que meter tanto este primer comando como el segundo que voy a meter ahora. Pero claro, si el reloj perfectamente yo lo he tenido 30 días, un mes o más sin reiniciar y no pasa absolutamente nada, con lo cual si os tiráis un mes sin reiniciar el reloj, a no ser que en alguna de las cargas los comandos desaparezcan y tengáis que volver a meterlo, no tendréis que volver a meter más comandos, ¿vale? Bueno, eso incido. Ahora nos iríamos al segundo comando, como veis aquí, PM, ¿verdad? Ahí lo veis, lo copiamos. Como os digo, esto lo dejaré en el canal de recreativo debajo del vídeo una vez que lo subamos. Lo copiamos y nos vamos aquí otra vez a los comandos Bullaer y lo pegamos aquí. Muy sencillo todo, ahí lo tenemos, el segundo comando. Ahora aquí ya está, ahí se ve. Vale, y le damos al play, ¿vale? De Bullaer, le doy el volumen. Nos dice que es free version. Si os dice esto, es porque la versión de Bullaer es gratuita, ¿vale? Lo volvemos a hacer, lo del segundo comando. Si no dice nada, pues ya está hecho. Lo volvemos a pegar, ahí está. Que lo veis, cargaba en Sentinel, le damos al play y ya lo tenemos metido el segundo comando. Vale, es muy sencillo de hacer, son dos comandos que hay que meter en Bullaer. Esto ya estaría hecho, o sea, en teoría el WhatsApp multidispositivo del Huawei Watch 3 Pro ya lo tendríamos totalmente operativo y funcional para salir solo con el reloj, sin que se nos cierre la aplicación en segundo plano, con estos dos comandos que nos hemos metido en Bullaer. Muy sencillo. Y ya una vez que lo tengamos así, pues ya no es necesario llevar el teléfono móvil
solamente sabíamos con el reloj. Ahora vamos a hacer un par de pruebas con el teléfono que tengo aquí a la izquierda, de prueba, de mensaje y de llamada, para que veáis que está totalmente autónomo. Que esto pasaba también cuando le instalemos WhatsApp multidispositivo, lo que pasa es que al tiempo se nos cerraba, ¿vale? Ahora ya no se tiene por qué cerrar, a no ser que reiniciemos el reloj y tendríamos que hacer los pasos de volver a meterle en BootJaer los dos comandos que os acabo de decir, ¿vale? El primer comando, que fue el que nos suministró, nos facilitó Alessandro, nuestro administrador, que es el comando que hace que el ahorro de batería de la aplicación WhatsApp multidispositivo no se cierre, ¿vale? No consuma batería, se active en segundo plano. Y el segundo comando lo que hace es que cuando esté cargando, no se cierre, ¿vale? Cuando esté cargando el reloj, en el segundo supuesto. Como os digo, hay alguna vez que me ha pasado durante la prueba que le hemos estado haciendo esta semana, que durante la carga se ha cerrado, ¿vale? Se ha cerrado la aplicación WhatsApp. Si eso lo veis, lo comprobáis, que una vez que os pongáis el reloj, después de cargarlo, veis que WhatsApp no está, no llegan los mensajes, no llegan las notificaciones o la llamada entrante de WhatsApp, lo que tenéis que hacer otra vez es meter los dos comandos. Pero bueno, yo le he hecho bastantes pruebas de carga entre ayer y hoy. He hecho 4 o 5 cargas de consumir, o sea, he puesto vídeo, he consumido la batería, lo he vuelto a cargar y no me ha dado ningún, no me ha dicho que la aplicación, o sea, he vuelto a mandar mensajes después de cargarlo a través de WhatsApp y me han llegado normalmente bien. No se había cerrado la aplicación WhatsApp en ese caso. En el caso de la carga, incido que es la única, durante la carga del reloj, o sea, dijéramos en los 3 días que dura la batería de una carga del reloj, dijéramos, no se cierra WhatsApp, ¿vale? No se cierra. Lo tendréis siempre permanentemente, podéis ir a correr, a lo que queráis, a hacer la actividad física que queráis, que no se va a cerrar. Los problemas vienen cuando se reinicia el reloj, que si reiniciáis el reloj tenéis que meter sí o sí los dos comandos en BootJaer, sí o sí, el primero y el segundo que he metido, ¿vale? Porque si no, WhatsApp se os va a cerrar. Si no metéis esos dos comandos, abrís WhatsApp, lo minimizáis, al poco tiempo, a las pocas horas, se os va a cerrar y ya no vais a recibir notificaciones. En ese caso, se reinicia el reloj, los comandos los volváis a meter. Una vez que tenéis los dos comandos metidos en BootJaer, ya os va a servir durante una carga completa que dura aproximadamente 3-4 días, ¿vale? Ahora bien, una vez, que es el segundo paso, la segunda cosa que pueda pasar, si cogéis y habéis cargado el reloj, lo ponéis en carga y veis, pues hacéis la comprobación, os mandáis un WhatsApp con otro teléfono, le decís a alguien que os mande un WhatsApp o que llame por llamada, por WhatsApp. Si veis que no llega ni el mensaje de WhatsApp o llama y no recibís la llamada, es porque ha cerrado el reloj, el Huawei Watch 3 Pro. Ha cerrado, que no debe de suceder, porque ya os digo que lo hemos comprobado durante 2 días, ese paso, y no se nos ha cerrado cuando hemos cargado el reloj varias veces. Pero si sucediera, pues lo mismo, metéis los dos comandos en BootJaer y ya está, y ya tendréis para otro ciclo de carga completo de 3-4 días, con lo cual podéis salir perfectamente tranquilos con el reloj a correr o andar o lo que queráis, que os van a llegar las notificaciones de WhatsApp si tenéis tarjeta ESI, ¿vale? Y si os llaman también por llamada por WhatsApp, lo vais a recibir todo sin necesidad de estar ni llevar el teléfono móvil, ¿vale? Con vosotros. Bueno, dicho esto, yo creo que no se me olvida nada. Ahora vamos a hacer, que no quiero que se extienda mucho, ya os digo, porque si no me enrollo mucho, pero bueno, quería incidir en esas dos cosas para que quedara claro y que después no dijera yo, coño, es que reinicia el reloj y ya se me ha ido WhatsApp. No, si reinicia el reloj tienes que volver a meter sí o sí los comandos en BootJaer, los dos comandos, que como os digo los dejaré en el canal de Telegram de Recreativo, ahí tendréis los dos comandos. Y aparte, pues como decía, el segundo paso que puede hacer que se o cierre la aplicación WhatsApp es si pues ponéis el reloj a cargar, una carga completa llega al 100%, lo retiráis y lo ponéis en la muñeca, hacéis la prueba de que de mandar un WhatsApp o de que llame a alguien por WhatsApp, veis que no, que el reloj no hace nada, es porque la aplicación se ha cerrado, que ya os digo que eso es con lo que más lucha hemos tenido y creo que está solucionado, pero si no lo estuviera, pues nada más que meter otra vez los dos comandos en BootJaer y ya tendréis el reloj operativo otra vez sin que se cierre
para otro ciclo de carga de 3-4 días, lo que dure la batería. Bueno, chicos, vamos a hacer aquí, se me trae el teléfono de pruebas para que veáis que ya está todo bien, que ya no se cierra. Bueno, no sé, llevamos 15 minutillos, con lo cual esto sería comprobarlo durante horas y horas. Sobre todo, el reloj lo que hace por la noche, cuando dormimos, es que cierra todas las aplicaciones en segundo plano que no tengan estos permisos que hemos metido en Bullae, o que no esté dado el acceso a accesibilidad, como pasa con el Launcher o como pasa con Asociative Wipe, que es la aplicación que os voy a traer la semana que viene, donde podréis abrir el WhatsApp desde la esfera, ¿vale? Pues cuando llegue un mensaje, si, en vez de meter las notificaciones, le dais a Asociative Wipe, pero bueno, eso ya lo explicaré la semana que viene, para que podáis abrir la aplicación WhatsApp si vais haciendo ejercicio desde la esfera principal. Y bueno, chicos, vamos a hacer la prueba aquí de que todo ha salido bien. Vamos a llamar desde el teléfono de prueba. Vamos a mandar un mensaje. Vamos a poner... Esto es una prueba, como siempre hacemos. A ver si se ve ahí. Que no quiero que se extienda mucho el vídeo. Es muy sencillo de hacer. Solamente metes dos comandos en bulla, ¿eh? Con la aplicación WhatsApp abierta y minimizada, que ya lo habéis visto al principio. Eso es importante para que coja los dos comandos correctamente. Aunque si no lo hacéis así y metéis los comandos primero aquí en Bullae y después abrir la aplicación WhatsApp minimizada, también os va a funcionar, ¿vale? Pero bueno, lo hagáis así. Esto es una prueba. Lo enviamos. Bueno, ya lo hemos enviado. Como veis aquí, mensaje WhatsApp de mi número de pruebas. Esto es una prueba. Bueno, ya no ha llegado. Aquí no nos salta la notificación porque tenemos la pantalla activa y al reloj no lo tenemos puesto en la muñeca. Pero si bajamos hacia abajo, como veis, ya tenemos aquí la notificación. Una cosa que quería incidir: una vez que ya tenemos este método, si nos metemos la notificación, vale, pues como veis, se nos abre el WhatsApp y aquí está el mensaje. Esto es una prueba, vale. Bueno, como os decía, yo aconsejo, si todo esto sale correcto, como debe de ser, que desactivéis del teléfono móvil, sobre todo los que tengáis tarjeta de SIM, desactivéis la notificación de WhatsApp en la aplicación Salud, porque si no, las notificaciones van a llegar duplicadas, van a llegar tanto de Bluetooth, ¿vale?, como del propio reloj de WhatsApp, con lo cual es un engorro cada vez que te manden un WhatsApp o audio, lo que sea, una foto, un vídeo, que recibáis las dos notificaciones. Si ya el reloj propiamente, de esta manera, metiendo los comandos y tal, ya no hace falta para nada las notificaciones, y más si tenéis una tarjeta eSIM en el reloj activada, no hace falta que os notifique la aplicación Salud, o sea, a través de la aplicación Salud, las notificaciones de WhatsApp. Yo lo aconsejo, si queréis tener las dos cosas, notificación de WhatsApp y que os notifique como ha hecho ahora a través del reloj, bueno, como vosotros queráis. Bueno, como habéis visto, nos notifica perfectamente cuando mandamos un WhatsApp de teléfono de prueba a nuestro teléfono principal, dijéramos multidispositivo, que lo tenemos tanto en el Huawei Watch 3 Pro como en nuestro teléfono principal con el mismo número. Y ahora vamos a hacer una llamada. Vamos a pulsar. Como veis, no, ya nos están llamando en el teléfono. Y como veis, también nos están llamando aquí en el reloj, ¿vale? Esto quiere decir que la aplicación funciona perfectamente en segundo plano, ¿vale? Bueno, lo apagamos. Ahora lo que hacemos es que, ya por último, no quiero tampoco que se alargue mucho el vídeo. Habéis visto que todo ha salido bien. Y bueno, esto ya es comprobar a lo largo del día, de los días, de que la aplicación, sin hacer absolutamente nada, sigue estando en segundo plano, ¿vale? Bueno, chicos, ya por último, que no quiero que salga más, como digo, la semana que viene vamos a traer la aplicación Asociative Wipe. Bueno, están llegando notificaciones. Asociative Wipe en versión full, que es la versión que... Bueno, vamos a irnos aquí a Asociative Wipe rápidamente, versión full. Nos metemos aquí. Vamos a cancelar. Aquí veis que la tenemos activada. Lo tenemos en invisible. A ver si se puede ver ahí. Vamos a quitarlo invisible. ¿Veis la barrita que tengo ahí a la izquierda, celeste? Bueno, pues esa barrita tiene varias funciones, ¿vale? Yo le tengo puesto que con un clic, si le damos un clic, nos vaya hacia atrás. ¿Veis ahí? Que pone back. Hacia atrás. Esto es muy, muy útil. Por ejemplo, cuando estamos en WhatsApp y nos metemos en un chat y queremos ir hacia atrás y no podemos ir hacia atrás, sino que nos cierra el WhatsApp y ya no podemos ir
a los chats. Pues bueno, con esta aplicación le damos un toque, como veis se va hacia atrás y es muy muy útil. Pero no solo eso, sino que con dos clics le ponemos que nos abra la aplicación WhatsApp, con lo cual si estamos en la esfera principal le damos dos veces y como veis, vamos a verle de una vez, dos veces, como veis, nos abre WhatsApp. Esto no lo quiero explicar aquí, ¿vale? Ni voy a subir la aplicación hoy. La vamos a hacer la semana que viene, vamos a hacer el vídeo la semana que viene, muy sencillito, porque esta aplicación ya se ha explicado, pero bueno, la volveré a explicar cómo es, cómo se activa, se le da los permisos y cómo se pone para que con un clic eche hacia atrás. Por ejemplo, esto es lo que yo decía, ahora estamos en un chat, que es el chat de prueba, echamos hacia atrás y como veis, nos vuelve a todos los chats. Si no tuviéramos esta aplicación y nos metemos aquí, ¿vale? Y queremos tirar hacia atrás, fijaros, si hago así, así, ¿vale? Aquí sí me lo cierra, pero hay veces que haces así y te cierra el WhatsApp completo, ¿vale? Pero con esta aplicación lo que hace es que va hacia atrás, con un clic, con dos clics abre WhatsApp, o la aplicación que vosotros queráis, y con una pulsación pulsada aquí, nos abre lo del menú de volumen, ¿vale? Volumen... Si le queréis poner el brillo, lo que vosotros queráis. Se queda completa, es la versión full. Vamos a ponerla que no se vea. Me gusta mucho porque yo aquí le pongo ahora que no se vea. ¿Vale? Le doy aquí. Al principio, el menú principal. Y aquí la segunda opción le pongo botón invisible. Y ya, como veis, sigue estando ahí. ¿Vale? Pero no se ve. Le doy aquí un toque. O le doy dos toques. Y vamos a ver, dos toques. Se me abre WhatsApp. Está muy bien, como digo, lo explicaré la semana que viene y subiremos la aplicación a nuestro canal de Recreativos. Pero bueno, por el momento yo creo que esto era lo que yo quería explicar hoy. Queríamos explicar que era WhatsApp multidispositivo en segundo plano siempre, ¿vale? Exceptuando esos dos casos que he dicho, ¿vale? Que se reinicia el reloj, volvéis a meter los dos comandos, que vuelvo a incidir, lo dejaré los dos comandos, comando 1, comando 2, debajo del vídeo esta tarde en nuestro canal de Recreativos para que los metáis a través de Bootjaer. Los que no sabéis cómo se meten los comandos, bueno, lo he explicado, lo que tenéis que hacer por encima, pero bueno, os dejaré el vídeo abajo, que es muy sencillito porque ya lo habéis visto, se activa el wifi, todo como cuando vamos a instalarle una aplicación. Bueno, los que habéis visto cómo se le cambia la resolución, pues sí, muy sencillo. Se activa el wifi, conectamos con la aplicación Bootjaer, nos vamos a la sección de comandos, ¿vale? Que es la esquina esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, ¿vale? Aquí abajo el este azul. Ahí metemos los dos comandos que, como digo, lo dejaré en el canal de Telegram, de Recreativos. Muy sencillo. Lo vais observando y observaréis que no se va a cerrar la aplicación ya de WhatsApp. Exceptuando los dos casos, que se reinicie el reloj o que en una de las cargas puede ser que se cierre el proceso, el segundo proceso, que es el que mantiene la aplicación WhatsApp multidispositivo cuando está cargando sin cerrarse, ¿vale? El segundo comando que le metemos en Bootjaer. Bueno, chicos, no me enrollo más, que llevamos 23 minutos, que quería que no se alargara más de 15, pero es que cuando uno se pone a explicar al final son muchas cosas y si quiero explicar todo y bueno, al final se alarga un poquito más. No, como digo, la semana que viene os traeré la aplicación para abrir WhatsApp desde la esfera, ¿vale? De la del reloj, totalmente full, totalmente activa, para que podáis ponerle el abrir aplicaciones con los toques, ¿vale? Con dos toques, con uno como vosotros queráis. Es muy, muy útil, sobre todo cuando metáis en aplicaciones por ahí hacia atrás o si queréis en medio de WhatsApp, con dos toques, con un... Bueno, tienen muchísimas cosas, ya lo veréis. La semana que viene lo traeré, sin nada más, como digo, no lo digo nunca al principio, muchos youtubers dicen suscríbete al principio, después se alargan 10 minutos al principio, yo quiero ir al grano y al final, tranquilamente, como siempre os digo, somos un canal pequeñito, dale like, suscríbete, que solamente intentamos ayudar a la máxima gente posible en lo que nosotros, los conocimientos que tenemos nosotros, viendo que las demás personas lleguen a la máxima gente posible, solamente se trata de eso. Y como digo, dale a like, suscríbete, activa la campanita, que la semana que viene se viene la aplicación para abrir WhatsApp, muy muy útil, ¿vale? Y para echar hacia atrás las aplicaciones, y así cuando subamos el vídeo. De todas formas, ya sabéis que lo decimos siempre una hora antes, unos minutos antes en nuestras redes sociales, en Telegram o en Facebook,
o en Instagram. Todas las redes las tenemos en los vídeos, en la descripción de los vídeos, todas las redes, tanto Instagram como Twitch, todas están ahí, de los canales de ayuda, de recreativos tecnológicos. Bueno, no me rollo más, chicos, 25 minutos ya está bien de dar la gamba. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, chavales, un saludo. Chao, chao.